empieza con un, ustedes alguna vez han visto un sueco, gente muy rara, como el primer mundo, pero arranca con un sueco aquí tirando una cama en Suecia pensando, yo para dónde me voy, estoy aburrido este primer mundo, vamos a buscar a ver un viaje de esos que le cambian algo la vida. Entonces el man se sienta, investiga ahí juicioso por internet, ¿no? Está como yoga en la India, ashram en no sé dónde, que ruta por Machu Picchu, toda la típica, hasta que ve un letrero gigante que dice como post-conflicto. ¿Qué? Como vive el conflicto, ¿no? Es como en carne propia y es como increíble, o sea, se vende como una publicidad de ven y participa en tu conflicto, haz parte de esto, y es como honesto. El man llega, le dan simplemente como unas bases de datos de contactos, pequeños, todo, cada puntico de estos es un sitio en Colombia donde podría como ir, y siempre y cuando cumpla la condición de que se encuentre con otro turista, si él no lo conozca, no importa, para que alguien registre y alguien haga un soli, entonces puede llegar a un sitio, pues, donde lo que pasa es que el del kiosco biodigital o el de la biblioteca pública los recibe y les dice, claro, venga y hacemos el soli. Entonces llegan los dos turistas, aquí está el sueco con un belga, llegando en una balsita, en una pequeña canoa, que le quedó con motor y todo chino, una canoa Tumaco, y cuando llega a Tumaco, entonces hacen el soli, después el man dice, listo, ahora me voy para otro lado del país, se va entonces, y se encuentra ahora con un brasilero, y entonces está haciendo un sole bailando en el Catatumbo, y entonces es así como la gente empieza a ir a conocer un país, no desde las ciudades, que aquí en Colombia pues tenemos más campo para lucir que ciudades, y creo que es algo que hay que entender, y aquí está pues el sueco feliz después de haber recorrido la parte de Colombia. Durmiendo con la belga. Con la belga al aire. ¡Eh!